Desde el comienzo de Naruto se nos ha dicho que el amor y el camino ninja harán que todo el mundo viva en paz, que la voluntad de fuego heredada por el Rikudou Sennin hará que este mundo ninja entre en paz eterna. En mi mente todo comenzó como una sola teoría. Mi tarea era encontrar el origen del ninchu, o más bien, encontrar la manera de explicar lo que es. Pero gracias a que estudié el manga de Naruto totalmente, pude encontrar el origen del ninchu y para qué sirve y cuál sería su propósito. Es tan claro que puedo decirte cómo el mundo se liberará del Tsukuyomi eterno y así puedan vencer el mal de una vez por todas. Ahora sí, vivir la vida con una paz eterna y Naruto como el líder del mundo conectados en corazones con el ninchu. Primero que nada intentaré hacerte entender el ninchu y qué es verdaderamente. ¿Y por qué las palabras de Goromo al molestarse tanto por confundir el ninjutsu con el ninchu, demostrando que el ninchu era capaz de conectar para hacer la felicidad en el mundo? Madara en el manga 665 comenta unas palabras que en su momento no entendí de lleno, sin saber que ahí encontraría la clave para el supuesto final. Es por eso que las palabras conectar se acentuaban con puntuación. Sus palabras fueron: escucha, el chakra propagado por el Rikudou fue originalmente para conectar, fue hecho para conectar la energía espiritual de las personas. Así serían capaces de entenderse entre ellos, sin necesidad de hablarse, y rezarían por el bien de todos. El Rikudou Sennin enseñó a todos el Ninshu e intentó guiarlos. Esas fueron las palabras de Madara sin saber que ahí estaba la clave del fin de Naruto y la clave del poder que haría capaz la paz del mundo entero. En pocas palabras te diré lo que significa. Con estas palabras lo que quiso decir fue lo siguiente: Rikudou Sennin creó el Ninshu para unir a las personas. ¿Cómo las uniría? Por medio del poder espiritual, que es el chakra. ¿Cómo es esto? Ahora solo te pido recordar el momento en que Neji muere y Naruto se levanta y comienza a pasar chakra a casi todos en la guerra. El zorro dice: Minato, Kuchina, este chico los ha superado, ha logrado comprender mi chakra, ha logrado modificarlo, se unió a mí para después usarse como catalizador para conectar a las personas con mi poder, encontrando la clave de su chakra y así uniéndolos a todos a mi poder. Al recordar esas palabras, deben de darse cuenta de que Naruto sin saber ya hizo el Ninshu, por algo que él tiene la capacidad de cambiar corazones, que sin darse cuenta es la clave del Ninshu, o es el Ninshu mismo, conectándose a la gente, gracias a su poder espiritual chakra, así pasando sus ideales, sus anhelos y sus sentimientos a través del mismo tiempo. Eso es Ninshu. Deben de entender que el ninjutsu es lo mismo que el ninshu desde un punto de vista, pero deben de entender que la manera en que se usa y los propósitos son las variantes que hacen diferenciar entre uno y el otro. El ninjutsu es el arte de usar el poder espiritual para la guerra sin estar unidos a los demás, solo usándolo para un beneficio propio. El ninshu también se usa para pelear, es así lo mismo, pero la diferencia es que hagan de cuenta que todo el mundo entero son cuerpos de Pain. Recordemos que él podía unir pensamientos y poder en un mismo camino, haciendo a todos uno mismo. O sea, que como Pain decía, nosotros seis somos uno mismo, en realidad lo que usaba era el ninchu, pero de manera equivocada. En sí el ninchu es el arte de pelear por la paz contra el mal, pero guiados todos mismos por un mismo propósito, porque todos somos uno mismo, todos se comprenden. Gracias a que están unidos al mismo poder espiritual y al unirse al poder de cada individuo ya deja de ser uno mismo para convertirse en todos. O sea, el Ninshu es ninjutsu, pero usado para el bien, pero conectados todo el mundo por un mismo propósito, que gracias a que se unieron se entienden sus corazones. Y es por eso que en Naruto siempre se ha hablado de la voluntad de fuego, donde los que la comparten seguían el camino de Rikudo, el bien y la paz. Hagan de cuenta que el Ninshu es la voluntad de fuego hecha realidad, uniendo a todos desde su interior con su alma y ser, guiados por un mismo propósito, siendo uno mismo para poder vencer el mal. Aunque utilicen poder, ese poder es usado para el bien por uno mismo, que en fin venimos siendo todos el mismo ser.
Naruto es el nuevo Rikudōsen, así como se ve en la imagen que te estaré dejando, donde Rikudōsen está conectando a muchas personas siendo líder de esta cadena. Naruto hará lo mismo, conectará a todos los ninjas y personas del mundo en un mismo propósito, la cual despertando a todo ser dentro de este sueño, gracias a que al conectarse a ellos los libera al disipar su genjutsu por medio del chakra, por el tremendo poder que este nuevo ser tendrá, guiados por Naruto. En pocas palabras, el Tsukuyomi infinito es la contraparte del Ninshu, quiere unir a todos y para el mismo propósito, pero opuesto, o sea, no importándole los pensamientos y sentimientos de las personas, sino utilizando su poder, usando esclavos para así quitarle su voluntad propia y hacerles la voluntad del ser maligno únicamente. Tal vez muchos no entiendan la complejidad de esto, pero si nos ponemos a analizar detenidamente, podemos encontrar el concepto del Ninshu y del Ninjutsu. Por un lado, el Ninshu es la capacidad de unir a todos en un mismo ideal por medio del poder espiritual, utilizando ese poder de todos, haciéndolo uno para así poder vencer al objetivo que sin duda será el bueno, porque aquí se toma en cuenta la voluntad de todos, creando una misma, la llamada voluntad de juego, la cual es amor, comprensión, poder, libertad, sueños, objetivos, felicidad y pasión, etc. Y la voluntad de odio, como también se nos ha dicho y no se nos ha hecho entender, que es la que rigen todos los malos, en este caso los Uchihas en su mayoría. Es la voluntad de odio, la contraparte de la voluntad de fuego, que es el objetivo de Madara y de Kaguya. Es el mismo concepto que la voluntad de fuego, pero aquí no se unen unos a otros por un mismo ideal, sino que no les importan sus sentimientos, usando el sueño eterno para despojar del poder espiritual a las personas y utilizar sus cuerpos como esclavos. O sea, no toman en cuenta lo que cada quien quiere, solo toman su poder y lo utilizan para el mal, convirtiendo sus cuerpos en esclavos, uniendo a todos en un mismo poder, pero en este caso, el líder solo quiere el poder y no los ideales de todos sus sentimientos, esto es el Mugen Tsukuyomi. La voluntad de odio es incomprensión, poder, esclavitud, pesadillas, sueños falsos y metas no cumplidas, tristeza y miedo. Es por eso que se dice que el Rikudōsenin iba por el mundo predicando el Ninshu, o sea, convirtiendo a la gente del verdadero camino y conectándola a través de su camino por el mundo. Cuando este se transformó en ninjutsu es porque ya no había quien predicara el poder y se utilizó para fines comunes. Ahora Naruto es el nuevo Rikudōsenin, el nuevo predicador. Es por eso que cada palabra que dice Naruto en la guerra mueve corazones y los une. Es un mismo objetivo el que todos tienen. Es el poder de Naruto, ese poder cambia corazones, es el Ninshu. Es por eso que cada persona que se topa con él cambia de parecer y se une a los ideales de Naruto, uniéndose a esa cadena que él está creando lentamente. Nagato, Jiraiya, Itachi, Obito por nombrar algunos, y próximamente Madara Uchiha, se unirán a la cadena de ideales y vencerán el mal. Naruto ya hizo Ninshu varias veces, como en ese capítulo donde él pasa el poder del chakra de Kurama a todos. Es un Ninshu uniéndolos a todos en un nuevo ser. Lo hizo poderosamente y así fue como enfrentaron a Madara y a Obito y el Yubi, con seguridad y pasión, los cuales son parte del Ninshu. Naruto al final de la guerra unirá a todos en su poder, creando el Ninshu, sacándolos del Tsukuyomi, venciendo a todos con el poder del amor y la voluntad de fuego, con ideales de muchos hecho uno, siendo el nuevo profeta que cambiará el mundo. Sasuke solo será un escalón en el camino de Naruto, él lo sabe, es por eso que lo protege tanto. Mis palabras, las que te estoy diciendo ahora, son palabras que estudié y escribí detalladamente. Ahora simplemente te diré lo que pienso realmente. Solamente te diré algo, cuando vemos a Kurama diciendo eso que les comenté, Naruto empieza a unir todos como si fueran una especie de eslabones de Lego. Si se saben lo que es Lego, las piececitas esas. En ese caso lo que está uniendo, buscando comprender cada chakra de cada persona y los sentimientos. Eso es el Ninshu. En pocas palabras, Naruto ya hizo Ninshu y eso fue lo que les dio el poder de poder tumbar a Madara del Yubi. Eso se vio en el último capítulo de Naruto Shippuden. Gracias a este capítulo de Naruto es que pude yo entender totalmente
lo que estás viendo ahora. Muchas gracias por ver este video. No tienes idea del trabajo que me ha costado traerte esto. Por favor, hazte existir de la buena manera, apoyando este video, compartiéndolo, dejando tu like. Y sobre todo, comenta lo que te pareció y dime si en verdad esto te ha sorprendido. Me despido, soy tu amigo, el Jarjarjero. Namaste. Muchas gracias por ver este video. Si el video te ha gustado, no olvides dar like, compartir el video a tu madre, a tu perro, a tu amigo o cualquier persona que tú quieras, a Facebook, Twitter, Google Plus o cualquiera de estas redes. También puedes añadir los favoritos para que lo tengas siempre y siempre esté yo contigo y puedas ver este video una y otra vez. Y si este es el caso y no te has suscrito, pincha este botón que está aquí, te puedes suscribir y unirte a esta gran familia. Naruto nos espera. Muchas gracias por todo. No olvides suscribirte si te has suscrito. Muchas gracias y sigue haciendo lo mismo. Namaste.